Gedeon Burkhardt. Heinz Weizerbraun, Martin Weigneck y Gerhard Semann en Comisario Rex. Hoy presentamos Secretos Mortales. Esa es mi hamaca. Sal de ahí. Está bien. Me comeré yo solo los panes de morcilla. ¿Ves que puedes? ¿Y qué como yo ahora? Sabes muy bien que esto no me gusta. Primero marcas el lugar. Con eso es suficiente, solo le vas a sacar el apéndice. No temas, no se va a arrancar. Gracias a Dios tenemos anestesistas. Si tú lo dices. Bien. Tienes que hacerlo más fluido, sin detenerse, ¿entiendes? Y un poco más profundo. Bien. Inténtalo otra vez. ¿Qué es esta porquería? Buen truco. También me lo hizo a mí. Aquí está tu primer apéndice. Serás un buen médico. Si tú lo dices. Puedes confiar en mí. Pobre puerco. Sibyl debería estar aquí. Me preocupa. No tienes por qué preocuparte por ella. ¿Por qué lo dices? Ya es una persona adulta, ¿no? La llamaré. ¿Está lista la carne? No contesta.
No lo entiendo. ¿Por qué no contesta? Iré a buscarla. Entonces, me iré a dormir. ¿Y? ¿Seguirás durmiendo o irás a trabajar? Ni pienses que iré solo a trabajar. ¡Levántate, holgazán! Vaya a la estación más cercana. Los colegas le dirán qué hacer. Nosotros no le podemos ayudar. Ya estuve allá y solo me hicieron promesas vanas. Quizás su novia fue a quedarse con alguna amiga. No tiene nada de extraño que una mujer adulta no llegue a dormir a su casa una noche. En ese caso, ella me habría llamado o contestaría el celular. Estoy preocupado. ¿Acaso no lo entiende? Disculpe. ¿Puedo ayudarlo en algo? No lo sé. Se trata de mi novia. Ya le dije que eso no nos corresponde. Sí, gracias, colega. Según escuché, usted está preocupado por su novia. La he buscado toda la noche. Bien, tranquilo. Intentaré ayudarlo. Venga. ¿Cuándo vio a su novia por última vez? Ayer al mediodía. Ella iba a ir a la biblioteca y a andar en bicicleta. Estaría de vuelta para la cena. Se llevó su celular. La he llamado una docena de veces y no contesta. Llamaremos a los hospitales primero, ¿bien? Ya lo hice. Nada. ¿Sabe a dónde iba a andar en bicicleta? No exactamente. Generalmente va de Viena a Baden y luego regresa. Es un área bastante extensa. ¿Hay algún lugar preferido o algún camino que siempre use? Generalmente se va por los viñedos. Ya es un punto de partida, ¿no? ¡Encontró! ¡Señores Bossy! ¡Por favor, quédese acá! ¡Civil! ¡Civil! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no puede ser! ¡Civil! Esto se ve como una herida punzante provocada por algún objeto con punta. Dígame, ¿encontró huellas de defensa? No. El atacante debió sorprender a la víctima. ¿Cuánto tiempo lleva muerta? 14 a 16 horas. Más detalles luego de la autopsia. Cualquier médico es más sabio después de ella. Los de huellas encontraron esto en los matorrales. No lleva mucho tiempo ahí, no tiene óxido. ¿Para qué crees tú que pueda servir? No lo sé. La casa la rentamos entre todos hace 3 años. Cada uno tiene su habitación. ¿Esta era la habitación de Civil Lutz? Sí. Es más económico que la residencia estudiantil. Vaya, ¿tienen cosas de gran valor aquí en la casa? No, el sistema de alarma ya estaba cuando arrendamos la casa. Disculpe. Que no se te ocurra llevarte ningún hueso, Rex. Disculpe. No te va a gustar, es de plástico. Yo estoy en el tercer semestre y Andrea en el séptimo. ¿Y el cuarto arrendatario, Hannes Urban, en qué semestre está? No, él ya terminó. Trabaja en una clínica privada. Civil también trabajaba allá. ¿En qué semestre estaba Civil Lutz? Penúltimo.
Es práctico vivir y estudiar juntos. Planeábamos abrir juntos un consultorio. Es decir, que entre ustedes se entendían muy bien, ¿sí? Sí, claro. ¿Seguro? Hannes y yo somos pareja, y él y Sibyl. ¿Podemos llevarla? Bien. ¿Dónde está la clínica privada? En el 14. ¿Seguro que es la clínica de belleza de la doctora Fleming? Sí, exacto. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres cliente? Por supuesto que sí, ¿no se nota? Eso no estuvo bien. Debiste haber dicho la verdad. Mi vida privada no le interesa a la policía. ¿Qué tal si Hannes les dice que Sibyl y tú ahora solo discutían cada vez que se encontraban? Entonces que se enteren. ¿Debía quedarme tranquila mirando cómo le coqueteaba a mi pareja? Lo siento. Sé que con eso tú también sufrías. ¿Por qué dejas que Hannes haga lo que quiera? ¿Lo idolatras? Ah, eso ya no tiene importancia. Sibyl murió. ¡Es todo! En verdad, ¿fuiste al supermercado? ¿En qué estás pensando? ¿Acaso crees que fui yo? ¿Y tú? ¿Dónde estuviste? ¿En la universidad? Alto. El perro no puede entrar. Ah, sería todo. Ah, al menos lo intenté. Volveremos pronto. Copa talla 75 de Tessie. La felicito por su elección. ¿Y qué opina su esposo de eso? Ah, quiere que sea una sorpresa. Entiendo, entiendo. Sí. La espero el próximo miércoles. Sí, diga. Un señor de la policía desea hablar con usted. ¿Tengo muchas infracciones? Muchas gracias. Gracias, señora Klein. ¿Qué lo trae por acá? Buenas tardes, me llamo Bock. Soy de la policía criminal. Tome asiento. Gracias. No quiero quitarle mucho tiempo. Se trata de la señora Sibyl Lutz. Ella trabajó aquí durante las vacaciones. Ah, la hermosa rubia que el doctor Urba me recomendó tanto. Bueno, trabajar es mucho decir. Ella quería conocer el funcionamiento cotidiano de una clínica. Por eso le ofrecí realizar un turno cuando terminara con los estudios. ¿Cuándo vio a la señora Sibyl por última vez? Ah, creo que fue hace 2 o 3 días. Nosotras acordamos que vendría una vez a la semana para mantenerse al día. ¿Hizo algo ella? No. La encontraron esta mañana. Está muerta. ¿Ya sabe cómo ocurrió? Aún no lo sabemos bien. Me gustaría hacerle unas preguntas, pero puedo esperar. No, adelante, pregunte. ¿Notó usted que la señora Lutz se comportara de manera extraña últimamente? Bueno, estaba nerviosa, irritable. Estaba preparando un examen. En época de exámenes se volvía insoportable. ¿Ayer trabajó usted? Sí. Después me fui al cine. Fui a la función de la tarde. Luego me fui a casa. A cenar. Barbacoa. ¿Quieres un té helado? No. Peter, toma esto. Te va a hacer bien. No lo necesito. Doctora Fleming, ¿qué archivo es? Sibyl lo creó. Está codificado. ¿Sabes la clave? Bogart, me parece. Resultados de examen patológico, señora Dietrich. Vaya, vaya. Desde el matorral hasta el lugar de los hechos hay unos 30 metros. Ella tuvo que oír al atacante. Es casi imposible acercarse sin que se diera cuenta. Sí, también pensé en eso. ¿Ah, sí? ¿Estamos pensando lo mismo?
Personalmente, no me había tocado un caso así, pero me estuve informando. ¿Y descubrió algo? Sí, a primera vista la herida parece una herida punzante. ¿Y a la segunda? Bueno... Hola. Hola. ¿Cómo está? Cyril no lleva ni 24 horas muerta y ustedes se divierten como si nada hubiese ocurrido. Necesitaba distraerme. Cyril estaba estudiando la muerte de una mujer, la señora Dietrich, que falleció en la clínica hace 2 semanas. Sí, ese fue un caso trágico. La mujer murió poco después de una operación. Paro cardíaco. Eso ocurre algunas veces. Creí que le administraron una infusión equivocada. Sí, también me lo comentó. Pero Cyril se equivocó. La autopsia arrojó claramente que la mujer falleció a causa de su débil corazón. Cyril parte de la base que ella murió a consecuencia de una hiperpotasemia y que tu jefa intenta ocultarlo. ¿Y por qué no fue a la policía? Desapareció la ficha y el informe de la operación. Hay algo extraño, ¿no? ¿Acaso entre el asesinato de Cyril y la muerte de la mujer hay una relación? No lo sé, pero deberíamos informar a la policía y entregarle los documentos que tenía Cyril. Sí. ¿Y qué pasa si resulta que sus sospechas son erradas? ¿Sabes lo que pasará? La doctora Fleming creerá que yo la quiero denunciar y perderé mi empleo. ¿Te es indiferente lo que sucede en esa clínica o qué? Por supuesto que no. ¿Y si las sospechas de Cyril son ciertas? Tendríamos que tratar de probarlo. ¿Quieres decir que...? Sí, como práctica patológica. Ustedes están locos realmente. Si nos descubren, los echarán de la universidad y a mí de la clínica. Cyril fue asesinada. ¿No crees que se lo debemos? Bien, de acuerdo. ¡Hagámoslo! Gracias por la información. No hay problema. Es un simple control de rutina. Adiós. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿No hay panes de morcilla? Tú quedaste en traerlos. Te toca a ti. ¿Yo? Sí, tú. ¿Verdad? Uh-huh. ¡Ahí van! Gracias. Escuchen esto. Peter Svosil señaló que a la hora de los hechos se encontraba asistiendo a una conferencia de acupuntura. ¿Sí? Pero el conferencista no puede confirmar que él haya estado ahí. Uy. Gracias. Consigue la lista de asistentes y averigua con los estudiantes. Yo estuve en el cine. El de la boletería no pudo reconocer a Hannes Urban. Y en el supermercado nadie vio a Andrea Blatt. Así tiene que lucir en el escritorio, ¿no crees? ¿Alguien quiere café? Sí, yo. Excelente idea, Kunz. A ti te daré agua fresca de Viena. Hablando de panes de morcilla, calculé que si cada uno de nosotros come 10 panes de morcilla a la semana durante 40 años de servicio, consumirá 800 kilos de morcilla. ¿Cómo para volverse vegetariano? Mira esto. La agenda de la difunta. A pesar de estar de vacaciones, iba con bastante frecuencia a la biblioteca. Ayer solicitó libros. Vaya, vaya. Mira este pan, Rex. Es un rico pan. Búscalo, Rex. Pero aún no, aún no. Mira dónde va. Míralo. Síguelo. Lo escondemos por aquí. ¿Lo viste? Vamos, ahora búscalo. Búscalo. Yo no lo encuentro cómico, Rex. Bueno, a mí personalmente me gusta más tu escritorio así. Sí, sí, tiene aspecto de arduo trabajo de policía. Vamos, Cristian, vayamos a la biblioteca. ¿Y tú? También vienes. ¿Brandiner? Sí. Sí, sí sé dónde queda. Avísele también al doctor Graf, por favor. Gracias. Fritz, ve tú a la biblioteca. Tenemos que ir al polígono de tiro.
Pero primero ordenaré mi escritorio. Es un tanto pedante. Pero aparte de eso está bien. Todos tienen su defecto. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el tuyo? Ninguno que yo revelaría. El ensamblaje es simple. Los brazos se colocan en los soportes. La cuerda se coloca suelta y con la cuerda tensora se fijan ambos. El visor se afirma con este tornillo. ¿Trajiste el tornillo que encontramos? Sí. Diría que vamos en la dirección correcta. ¿Y hay diferentes flechas? Hay flechas de caza y deportivas. Probemos de inmediato con esta flecha. Primero el melón, por favor. Eso fue muy impresionante. Gracias. Bien, ahora la muñeca. ¿Ve la marca en la espalda? Sí, ¿desde qué distancia? También desde aquí, corresponde a la distancia real. Estoy ansioso por ver esto. A la primera en el blanco. Felicitaciones. Gracias. Sí. Para mí es prueba suficiente. ¿Será suficientemente grande? Creo que sí. ¿Dónde la conseguiste? La pedí prestada. Tengo que devolverla antes de mañana al mediodía. ¿Sabes bien dónde está la mujer? Sí. Bien. No contestan. ¿Y para qué los querías? Para preguntarle si alguno practica la arquería. Pero podríamos averiguarlo a través de la oficina de servicios estudiantiles. Esa también es una buena idea. Seguro. Cuidado, escóndete. Bien, dame la cuerda. ¿Qué sucede? Ya pasó. Toma. Sí, gracias, adiós. ¿Y? Ninguno de los tres está inscrito en el club de arqueros de la universidad. Adoro mi trabajo. Uno se puede ir a casa a las 5 en punto. Entonces solicita traslado a contabilidad. Ellos tienen horario fijo, nosotros no. Eso sonó a envidia. Sí, ustedes terminen con eso. ¿Qué averiguaste en la biblioteca? Solicitó 6 libros de patología acerca de cómo comprobar la presencia de agentes químicos en el cuerpo. Obras emocionantes. Pero eso no es extraño, ella estudiaba medicina. Pero ella ya dio su examen de patología hace tiempo, aquí está. Vamos, dormilón. Aquí es. ¿Estás seguro? Sí. Manos a la obra. Quizás están en el patio o ya están durmiendo. ¿Cuándo estudiabas, te acostaste alguna vez a esta hora? Pasaba todas las noches estudiando. Ah, ¿y aún no te nombran director de la policía? A mí también. Me extraña mucho. Adelante. Buena casa para ladrones, ¿no? No, espera. Tiene sistema de alarma. Mm.
Rex, ¿ves ese control remoto? ¿Sí? Tráelo, pero mantente agachado, ¿sí? Bien, andando. Lo haces muy bien, Rex. ¡Agáchate! ¡Agáchate! Bien. Bien. Muy bien, Rex. Muy bien. No vayas a desmayarte, viejo. Vamos. No te preocupes. Alex, ¿qué estamos buscando? Ojalá lo supiera. Muy interesante. Siempre quise saber todo sobre la siderosis pulmonar. ¿Y qué es la siderosis pulmonar? Es la acumulación de hierro en los pulmones, tan temida por los obreros siderúrgicos y soldadores. ¿Ves? Nunca se termina de aprender. Sí. Rex, eso ya lo conoces. No se pueden comer. No se pueden comer. ¿Quién habría pensado que un muerto pudiera hacer tanto ruido? ¿Y? ¿Quién va a colgarlo ahora? Siempre es el que pregunta. Solo son cachivaches. El que busca siempre encuentra. Club de arquería invita a reunión. Debemos apurarnos. Usted me despierta a mitad de la noche para preguntarme si practico la arquería. Yo diría que eso, dicho de manera suave, es impertinente. No podría esperar hasta mañana en la mañana. No. Después de todo, investigamos un asesinato. ¿Qué quieren que haga? Dígame usted, ¿es presidenta honoraria de un club de arquería deportiva? Sí. Y les aconsejaría practicar la arquería para aliviar las tensiones del trabajo. He tenido un día muy pesado y mañana temprano debo operar. ¿Es todo? No, lamentablemente. Supongo que siendo una buena amazona, usted tiene su propio arco y flechas, ¿no es así? ¿Acostumbra guardar el arco y las flechas en casa? No, la mayoría de los socios lo hacen en el club. ¿Cuándo fue la última vez que disparó una flecha? Hace como 3 semanas. ¿Por qué? ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¡Deténgase! ¿A dónde cree que va? A la fiesta. Ya estoy atrasada. ¡Quédese ahí! No hay fiesta alguna allí arriba. Por supuesto que hay una fiesta. Incluso recibí una invitación. Tenga, la buscaré. Si quiere, se la traigo mañana. Están de vacaciones. Solo hay cursos especiales. Pero a mí me llegó una invitación. Sí, y me la puede mostrar mañana. Le digo que recibí una invitación. Sí. Y esa me la puede mostrar mañana. Será mejor que ahora se vaya a su casa. Ay, es una lástima. Tenía tantas ganas de bailar.
¿Y no se va a llevar el vino? Es suyo, se lo regalo. ¡Ay! ¡La llave! ¿Se alegró por el vino? Creo que sí. ¿Dónde estuvo ayer entre las 17 y las 19 horas? ¿Ayer? ¿Por qué? Simple pregunta de rutina. Supongo que esa fue la hora en que la mataron. ¿Dónde estuvo? Como cada día, trotando cerca. ¿Alguien la vio trotando? Ya basta. Tengo una reunión importante con un conocido. A propósito, es el fiscal general. No quiero demorarla. Una última pregunta. ¿El doctor Urban también es arquero? Sí, logré que ingresara al club. Uno quiere estar con los suyos. Exacto. Gracias. Gancho. Pinzas. Tijeras. No sería patólogo. Allá atrás. Gracias. Mira esto. Andrea Blatt, Peter Bosil, Civil Lutz y Hannes Urban son socios de este club. Es el casillero de la víctima. Mira lo que tenemos aquí. Se ve que lo abrieron a la fuerza. ¿Trajiste guantes? Sí. Gracias. Sí. Falta el tornillo para fijar el visor. No es posible. Parece como si lo hubieran matado con su propio arco. Deberíamos mandar a Kunz a la casa de los estudiantes y que avisen cuando aparezcan. Vamos, deprisa, apúrense. Maldición. Vamos, por favor. ¿Qué hace usted ahí? ¡Deténgase! ¡No huya! ¡Sacrílega! ¡Sí! ¡Oiga! ¡Alto! ¡Deténgase de una vez! ¡Ya la voy a atrapar! ¡Deténgase de inmediato! ¡Huyan! ¡Viene el panteonero! ¡Increíble! ¡Mire cómo dejaron! ¡Que no los vuelva a ver por acá! Una nueva oportunidad para hacer algo por su salud. Venza al perezoso que hay en su interior y participe. Comenzamos con la pierna derecha. Estire la pierna hacia el lado y regrésela al centro. Lado y centro. Lado, centro. Ahora la pierna izquierda. Estire, centro, estire, centro. Mano izquierda. Parece que está haciendo ejercicio. Pero se ve ridículo. Doblar. Mano derecha. Sí. Estirar, doblar. Estirar, doblar. Y repetimos otra vez. Riña en el Parque Bauman. Unidad 3, hágase cargo.
Aquí, unidad 3, entendido. ¿Cómo pueden reñir a estas horas de la mañana? Unidad 5, diríjase deprisa al cementerio Hetzinger. Profanación de tumba y vandalismo. 3 personas, 2 hombres y una mujer. Edades entre 20 y 25 años. Ajá. ¿Y las descripciones? Coinciden. Gracias, Kunz. Escucha, ninguno llegó a casa, pero en el cementerio Hetzinger profanaron una tumba. Las descripciones coinciden con los estudiantes. ¿Café o trabajo? Creo que café. En el camino. ¿Pudo ver en qué auto se movilizaban? El muro es demasiado alto y a mi edad ya no logro trepar por él. En todo caso, trabajaron bastante. Ah, no se vaya muy lejos por si hay más preguntas. Policía criminal Kunz. ¿Cómo les fue en el cementerio? ¿Qué dices? ¿Les crees? ¿Por qué no? Suena convincente. Dime, ¿ya trasladaron el ataúd al laboratorio forense? Sí. Si las sospechas de Sybil Lutz eran ciertas, tendríamos un motivo. ¿Quieres decir que la doctora Fleming se dio cuenta de que la estudiante estaba husmeando y tuvo miedo de que lo hiciera público? Se podría pensar, ¿no? ¿Y qué hay con él? Sybil Lutz lo engañó y él seguramente se vengó. Sí, pero entonces, ¿por qué fue a la policía para que le ayudáramos? Para desviar la atención. Sí. ¿Brandiner de homicidios? Sí. El señor fiscal general se queja. Por supuesto. También pienso eso. Sí, lo tendremos en consideración. Buenas tardes. Aún está por verse si la doctora es tan íntegra como usted dice, señor fiscal. El método de costumbre. ¿Y qué haremos con ellos? Envíalos a casa. El delito de perturbación de los muertos no nos compete. Sí, gracias a Dios. Si no, no descansaríamos. Buenos días. ¿Cómo está, señor Brandiner? Espere un momento. Sí. No tendremos que temer la falta de nuevos profesionales. Estos jóvenes ahí han hecho un trabajo de primera clase, ¿quiere ver? Sí, por supuesto. Bien. Como ya le dije, hicieron un buen trabajo, pero fue en vano. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La mujer no murió a causa de una infusión equivocada? No. La mujer se ahogó. No puede ser. Dígame. ¿El cabello está teñido? No. Entonces tenemos el cadáver equivocado. Esta mujer es rubia y la señora Dietrich era morena. Momento, ya lo voy a encontrar. Sí, usted tiene razón. Esa no es la tumba de la señora Dietrich. Aquí se sepultó a la señora Wolf. ¿Y dónde está la tumba de la señora Dietrich? Esa también tiene que ser reciente. Esta es. Fila 27, número 1139. ¿Hacia dónde? Derecho hasta el mausoleo. Y a la derecha. Gracias. ¿Es cierto? Sí, Hilde Wolf. Alguien intercambió las cruces de madera y las coronas. Quería impedir que se examinara el cadáver correcto. Seguramente por temor a que se descubriera el error cometido en la clínica. Además, se dio mucho trabajo. Ambas tenían la misma edad. No, bórreme también del seminario de la próxima semana. Sí. Es una situación excepcional. Sé cuán difícil es conseguir un cupo, sí. Vamos, mi novia ha muerto, ¿lo entiende? Thank you.
Hola. ¿Quién averiguó dónde estaba enterrada la señora Dietrich? Hannes, ¿por qué? Podrían haberse ahorrado el trabajo. No era el cadáver que buscaban. ¿Dónde está él? Tenía turno en el hospital, según sé. Gracias. Vamos. No puede ser. Hey, ¿qué vas a hacer? ¡Alex! Ese día el doctor Urban estaba de servicio. Él le dio la infusión mortal a la señora Dietrich. ¿Y por qué no lo has arrestado? Porque está en medio de una operación con la doctora Fleming. Lo siento, compañero. Peter, ¿a dónde vas? Dime qué pretendes hacer. Encárguese de la sutura. ¡Ey, momento! ¿Qué hacen? ¿Dónde está Urban? Operando. No puede entrar ahí. Encárguese usted. ¿Para qué lo necesita? Para arrestarlo. Pero eso es absurdo. ¡Diablos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¿Está loco? ¡Iré por la escalera! ¡Bien! ¡Desgraciado! ¡Estás loco! ¡Suéltame! ¿Por qué? Civil descubrió que los horarios habían sido adulterados. Ella quería que yo mismo me denunciara. ¡Maldición! Solo porque le administré una infusión equivocada. Siempre quise ser como tú. ¡Maldito! ¿Estás bien? Sí, bajó por ahí. Está arrestado. Buenos días. ¿Quién era ese? Era el señor fiscal general. Tenía cara de estar muy enojado. Sí, ya lo creo. Después de todo, su amiga, la doctora Fleming, se puso de acuerdo con el patólogo para ocultar la mortal equivocación. ¿Tú traes los panes de morcilla? ¡Deja eso! Es... un esqueleto de galletas para perro. Para nuestro querido perro volador.